para defender la causa. Decirle que a ver cómo Galindo está en la calle y los demás están metidos allí. ¿Tase va a torrizar? Ahora va de la coes. Naiko de la satikota. ¿Baruntza? ¿Egon bar de lekul? Ba, egun lero kolanean jarraitu. Egun lero tokatzen zaigunakin ekin. Eta aurrera beste bidirek ez daukagu herri honetan, así que aurrera bete. Ganas de llorar, de rabia, de todo, de impotencia, de todo. Es que no sé, digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ir a un sitio, ir a otro, ¿dónde está? ¿Dónde hay que ir? ¿Dónde hay que estar? Lo que fuese. Porque ellos son los que nos están ayudando realmente. Pues porque hay que venir. Entiendo que hay que venir. Además somos de Espacartasuna y nos valía petarda. Entonces tenemos que venir. ¿Qué te parece esta última eso? Una putada, si se puede decir. Es una vergüenza, es que están pasando 7 pueblos. ¿Y a partir de ahora qué? Pues a por todas, a que no pase más veces o a intentar que no nos vacilen y no nos engañen. Izan zen olako bidaia bat atzeruntz, ez? Olako involuzio bat eta oso asarre, ez? Eta nik uste hemen dagoen jendeak amorru hori erakutsi behar duela gaur eta erantzun zuzen bat eman agora honen aurrean, ez? Uste Euskal Herria bizi duela aro bat, hola beharri moduan erantzuteko eta positiboki pentsatzeko aro bat, eta uste dut inmobilismo horren aurka barain dela erantzuteko ordua, ez? De aquí de Baraka, bueno, llevo 15 años, soy andaluz, llevo 15 años viviendo aquí. Porque no comprendo la situación que está haciendo el gobierno este, no lo entiendo, que no busque la paz, sino que busque una confrontación con el pueblo vasco. Y me parece que una gente que están haciendo un bien común para todo el pueblo, pues que lo encarcele y que lo discriminen, ¿no? Y que lo censure como están haciendo con la censura que... De esta ahora, como dicen, 2 años, ¿no? No sé. No concibo que llamen democracia a un régimen en el que se criminaliza a quien defiende los derechos humanos, se persigue a quien está apostándolo todo por la reconciliación y se va detrás de procesar a quienes están apoyando siempre de verdad la paz, ¿no? Entonces yo he llegado al convencimiento ya clarísimo de que mientras haya presos en las cárceles, todos estamos presos, ¿no? Por eso estoy aquí hoy. Porque considero que ahora es cuando no hay que callar. Cuando ellos hablan en un único lenguaje, que es el de la venganza, del odio y el miedo, hemos de enseñarles que hay otro, que aprendan de una vez.